Te contaré que no solamente tenemos los polos, que es nuestra estrella en el negocio, también tenemos nuestra ropa por temporada, ¿no? Tenemos polos, los que son, ahora hemos sacado por campaña, sacamos también las bermudas, sacamos chalecos, tenemos los jeans que nunca pasan de moda, ya sea los skinny o los pitillo, que tenemos bastante demanda de parte de nuestro público. Claro, y imagino que esa pues posibilidad de haber crecido apoyándose en darle servicios a otros en el mismo Gamarra es algo que les ha permitido aprender bastante del mercado y de cómo se comporta el mercado y de qué quiere justamente para saber qué lanzarle. Así es, gracias a bueno, ha sido muy buena la aceptación que hemos tenido de parte de nuestro público y al target al cual nosotros vamos apuntando, que es un target, un público bastante joven, que es de 18 a 35 años, ¿no? Entonces vamos innovando cada vez más nuestros diseños. Claro, ¿y cómo así surgieron con la propuesta de marca? ¿Cuál ha sido la idea un poco de diferenciarse para poder lanzarse en ese universo? Porque claro, lo decía ya, desde el diseño hay un diferencial porque la verdad, bueno, ustedes han podido trabajar también para otros, pero ¿cómo así generar una marca en un espacio donde hay tantas marcas, ¿no? Claro, es correcto. Nosotros empezamos hace 6 años ya con un pequeño taller en Gamarra, ¿no? Como toda empresa de Gamarra empezamos desde cero, produciendo desde 1000 polos, te contaré. Poco a poco hemos ido creciendo gracias a la aceptación que hemos tenido de parte de nuestro público Mil polos consumidor. anuales. 1000 polos Ah, mensuales. mensuales, mensuales, perdón. Sí, ahora ya tenemos una capacidad más o menos de 30.000 polos mensuales. Y gracias también a exportamos bastante al extranjero, como Estados Unidos, exportamos también a nuestros países vecinos como Ecuador, Colombia, Venezuela, tenemos bastante demanda. Y lo bueno es de que también trabajamos con bastantes colores y tallas, que es lo que nos diferencia del rubro al cual competimos. ¿Y cómo han logrado hacer la comercialización? Porque claro, siempre hay un tema y imagino que muchos de los que nos ven empresarios textiles han pasado por esa paradoja, ¿no? A veces hay gente que es muy buena, muy capa, como se dice, en la venta, pero tiene problemas logísticos para producir. Hay otros que son bastante buenos productores, diseñadores, pero tienen problemas para comercializar o es el reto que enfrentan ustedes, ahí cómo se han movido. Claro, en realidad los propietarios de la empresa no han sido diseñadores. Entonces, ya más o menos tenemos nuestras áreas definidas. Como te comenté en un comienzo, empezamos en un pequeño taller y ahora ya gozamos de una planta donde tenemos todo dividido, estandarizado y vamos innovando cada vez más nuestros diseños. Nos inspiramos en las culturas precolombinas, peruanas, como también en las mundiales. Y tratamos de hacer de la moda una oportunidad para enriquecer nuestra cultura peruana y mundial. Eso es bien interesante porque ahí justamente, por ejemplo, tenemos algunos de los diseños, ¿no? Que muestran, este por ejemplo, ¿qué es lo que nos muestra? Es de la época medieval. Ah, tratando, o sea, están tratando de poner un poco la historia en valor, que es algo que algunos diseñadores están haciendo con bastante buenos resultados. Yo sé, esto también me parece que es un poco medieval, ¿no? Sí, por ejemplo, ese polito tiene bastante demanda en el mercado. ¿Y por Muchos de qué los es eso? jóvenes les gusta bastante ese modelo, ese diseño. Sí, y estaba viendo aquí en el catálogo que tienen, que también tienen modelos, pues como dices, de culturas precolombinas, más peruanos, que en realidad es algo valioso, porque creo que poner la historia en valor, poner la historia justamente o canalizarla, es algo que permite que se aprenda y que se difunda la historia y además apalanca a otros negocios, ¿no? Que pueden estarse dedicando al mismo rubro. Sí, así es. Y como te comentaba, los polos es la estrella de nuestro negocio, ¿no? Sobre todo lo que es el cuello V, el clásico. También contamos con lo que es el polo de cuello redondo. Pero como te comentaba, sacamos nuestra ropa por campañas, ¿no? Ahora tenemos lo que son bermudas, estamos sacando una línea de lo que son boxers para caballeros con variedad de colores y tallas. Ahora, ¿qué más pueden ustedes mostrar en su línea? Porque me dices, claro, está el tema este, pero de los diseños también, ¿no? Como opción para poder proveer otros servicios. Claro, te contaré que ya tenemos más de 1000 diseños y cada vez vamos innovando mucho más. Y bueno, todo este tiempo nos ha ayudado a que los diseños que vamos innovando tengan una buena aceptación en nuestro mercado, sobre todo en nuestro público que es tan joven y nos sigue actualmente en nuestras redes sociales.
Culture Exchange y la idea que han tenido, pues, de poner algunos modelos históricos, o mejor dicho, algunos motivos históricos en valor, en modelos de vestimenta. Y me decías de las redes sociales, que es un canal en el que me imagino ya se mueven y que creo que, sobre todo entre los jóvenes, es importante para poder colocar, y no sé, corrígeme si estoy equivocado, si también les puede servir a ustedes como un punto de referencia para saber cuánto producir, porque a veces ese siempre es el gran dilema, ¿no? ¿Cuánto lanzo al mercado para saber cuánto la demanda me perseguirá? Bueno, en realidad nuestro Facebook está bastante utilizado, ya contamos con más de 10.000 seguidores, hemos crecido enormemente en este año y este año estamos con planes de expandirnos mucho más. En el Facebook siempre estamos actualizando todos nuestros modelos, siempre innovando y tenemos muchos más pedidos, como te digo, a nivel internacional, en el extranjero, representa un 35% de nuestras ventas. Así, caramba, ya las exportaciones crecieron tanto. ¿Y cómo así empezaron a llegar a otros mercados? Bueno, me imagino, claro, que la marca tiene un crecimiento orgánico, pero igual la posibilidad de ir encontrando socios en esos mercados, ¿cómo se ha dado? Claro, nuestros socios estratégicos nos han ayudado a crecer bastante. Hemos tenido un crecimiento sostenido a partir del 2009 más o menos. Ya estamos exportando a países vecinos, como lo que es Ecuador, Colombia, Venezuela, también hemos estado exportando a Estados Unidos, ¿no? Y eso nos ha ayudado a incrementar bastante nuestras ventas. También desde nuestra participación en Perú Moda del 2011, también ha incrementado bastante nuestras ventas al exterior. Sí, claro, Perú Moda es una muy buena ventana, sobre todo con estos países, ¿no? Sudamericanos. ¿Tienen opción de mirar a otros países más para llegar? ¿Están evaluándolo? Sí, en realidad sí, ya que tenemos bastantes pedidos, tanto lo que es en el exterior como también a nivel nacional. Estamos con planes de expandirnos, ya que actualmente tenemos nuestras tiendas en Gamarra y tenemos una tienda Puerta a la Calle, que está más o menos al costado de Megaplaza. Y estamos apuntando este año a crecer en otras provincias. Ah, se van al interior del Perú. Sí, estamos apuntando más o menos en lo que sería Trujillo, Iquitos, se viene Pucallpa también más adelante. ¿Y ahí entrarían con tiendas propias, comercializando primero? ¿Cómo lo quieren hacer? En centros comerciales, en plataformas. Ajá, y eso es interesante, ¿no? Ya saltar un poco al competitivo espacio de los centros comerciales o de los malls modernos, ¿no? Claro, en realidad es una gran ventana, ya que tenemos también bastante demanda de las provincias. Nos piden bastante, tenemos distribuidores también. Claro, y bueno, imagino que ahí es un poco ir calibrando, como dices, qué ciudades son las que te pueden responder primero, ¿no? Porque me decías Trujillo, bueno, Trujillo tiene un boom de centros comerciales. En Pucallpa de repente todavía está ahí a la espera porque no tiene todavía un gran centro comercial moderno, pero está la opción de repente de poderse meter, ¿no? Claro, y como es nuestro producto bandera y estrella, como te comentaba, nuestros polos de cuello de los clásicos, calza muy bien nuestro producto en esos climas. Claro, en climas más cálidos, ¿no? Es un poco lo que puede darse como oportunidad, pero es así un poco el tema, ¿no? Ir mirando por dónde está el negocio e ir viendo qué más se puede hacer. Por ejemplo, no sé si están pensando sacar otro tipo de prendas o algo por el estilo. Claro, como te comentaba, nosotros el tipo de prendas que sacamos es por campaña y por temporada, ¿no? Por ejemplo, en nuestra temporada después de otoño-invierno empezamos a sacar nuestras casacas de cuero que tienen bastante demanda, tienen una gran aceptación por nuestro público, son de cuero, de ahí los polos que nunca pasan de moda, ¿no? Siempre están a la orden del día, que son, trabajamos con el algodón 100% Pima, que es el algodón mundialmente conocido, el peruano. También tenemos lo que son los chalecos, sweatshirts, t-shirts, chompas tejidas también, que son a mano, que demanda bastante trabajo, pero tienen una gran dedicación. De ahí nuestros jeans también, como te comentaba, que nunca pasan de moda.